Hola, ¿qué tal? Los saluda Duxativa y les traigo una noticia el día de hoy, señores. Parece que la gente de Apple podría estar experimentando con un reloj inteligente. Sí, guas madre. Los relojes inteligentes han tomado una relevancia dentro de la industria móvil, prometiendo convertirse en una tendencia a tener en cuenta durante el 2013. Sin embargo, mientras algunos fabricantes tienen problemas para cumplir con la demanda que los aparatos que han puesto a la venta enfrentan hoy por hoy, otros han tomado distancia y buscan repensar estos productos para ofrecer una mejor experiencia. Y sí, uno de ellos es Apple. Según un reporte del New York Times, la compañía de Cupertino estaría probando su propio prototipo de reloj inteligente. El equipo tendría como distintivo de diseño un cristal curvo ejecutado en Willow Glass, el primo hermano de Gorilla Glass. Glass, huevo, no Grass. Creado por Corning o Coming y que tiene capacidades de flexibilidad suficientes como para convertirse en el elegido para esta tarea. Esperemos que sea más resistente que el integrado en el Pebble. El reloj estaría movido por iOS. La historia detrás del reloj inteligente de Apple tiene antecedentes desde el 2011, cuando se reportó por primera vez recientemente diversas fuentes aseguraron que Apple estaría trabajando en este proyecto con Intel, lo que abrió el debate a la posibilidad que este dispositivo no fuera solo un compañero para el iPhone, sino algo mucho más interesante y complejo, el cual permita trabajar a distintos niveles con el resto del ecosistema creado por los de California, o sea, por la gente de Apple. Así que, señores, tal vez se vendría un reloj inteligente, así como ven en la imagen, que se puede estirar, puede hacer muchas cosas y ya. ¿Cómo que? ¿Como los videojuegos? Pues no, así como Call of Duty Black Ops 2. O sea, quiere mandar un email o un correo, pi, 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 ahí es tu reloj inteligente y te lo manda. Así que vamos a ver qué pasaría. Pero Apple estaría en este momento experimentando. De repente en unos meses dirán, sacaremos el reloj inteligente de Apple y te va a costar 200 mil dólares. Y ahí van a ir todos a comprarlo. Así que me despido, fui Duxa. Yo me imagino los hipster, bon. Like, favorita, comenta. Y obviamente nos veremos hasta la próxima. Mejor me quedo callado porque la voy a cagar. ¡Chao!